Hola, ¿qué tal? Buen día. Me da mucho gusto que nos vuelvan a acompañar en este su canal de YouTube. Mi nombre es Roberto Barrera, de Taller de Artes Campos Barrera. Y el día de hoy vamos a hablar de una imagen muy especial para nosotros. Se trata en este caso de la Virgen de Zapopan. Para este video vamos a hablar de una Virgen de Zapopan que nos fue encargada hace ya algunos años y la cual querían que fuera de un tamaño muy diferente al tamaño de la imagen original. La imagen original sin el vaso mide 34 centímetros, como muchos de los que la conocen pues ya lo saben. Sin embargo, para esta ocasión nos pedían que la imagen fuera más pequeña. Así que la imagen que vamos a presentar en este video es una imagen que es muy parecida a la imagen original, pero que mide solo 20 centímetros en lo que respecta a la escultura. La escultura es una talla de madera, está tallada en madera de cedro, y después se le hizo lo que nosotros llamamos el vaso. Así que durante el video pues vamos a ver cómo se le fueron acondicionando todos los accesorios a esta imagen. Les pido como siempre que vean el video completo para que puedan hacer sus comentarios, sugerencias o algunas preguntas sobre lo que vieron en este video. Así que a continuación pasaremos a ver lo que tenemos en fotografías de este trabajo, de esta imagen, y pues sin más comenzamos. Pues bien, vamos a hablar en este caso sobre la Virgen de Zapopan. Como comenté en el principio, la imagen original mide 34 centímetros y esta nos la solicitaron que midiera 20 centímetros de altura. También hicimos el modelo del vaso, hecho de resina y con el mismo sistema del vaso original. Es decir, en este caso se abre por la mitad para poder colocar la imagen dentro del mismo. Y vemos que se ha hecho la réplica tanto del vaso como del plinto, es decir, todos los accesorios hechos a la medida de esta imagen, que como dije es más pequeña. Vemos aquí que todas las piezas están por separado, la imagen, el plinto y el vaso vacío. Aquí podemos verlo también con la aureola y la corona. Cabe mencionar que en esta foto la réplica del vaso ya es una réplica en metal, no así la que vimos primero, que era una réplica hecha en resina y fibra de vidrio, cubiertas con hoja de plata y oro y decorado casi de la misma forma que este, que sí es de metal. Pero no todo terminó ahí, pues también nos fue solicitada una copia de la peana que sostiene la imagen, la cual vemos en esta foto. Esta peana está tallada en madera y los accesorios son en pasta madera o aserrín. Está estofada en plata fina y oro fino. Y todos los elementos que la componen son copia de los que tiene la imagen original en su tamaño real. Y en el paso de estas fotos hemos podido verla desde todos sus ángulos, de frente, de perfil, tanto izquierdo como derecho. En fin, la imagen así fue entregada para su bendición, misma que hizo, según sabemos, el cardenal Juan Sandoval. Hasta aquí, todo esto fue parte del trabajo que nos fue solicitado. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta imagen ha ido cambiando considerablemente, ya que de lo que nosotros entregamos, poco a poco se han ido añadiendo accesorios a la imagen, como son la banda de generala, el cetro, el bastón de mando, el relicario, la corona réplica de la coronación, la luna, las llaves y etcétera, a lo cual tenemos que sumar, como vemos en esta fotografía, la peana ahora hecha de metal. Y la verdad es que luce muy espectacular, como podemos apreciarla en esta última fotografía. Y bien, pues esto fue todo en este video. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya gustado cómo quedó al final la imagen de la Virgen de Zapopan. Esperamos sus comentarios, como dije al principio, preguntas, sugerencias, todo lo que tengan en relación a esta imagen. Y como siempre les digo, que si les gustó el video, pues que le den like, que se suscriban a nuestro canal, que toquen la campanita para que puedan seguir viendo los videos que estamos subiendo a este canal. Y de mi parte pues es todo, me despido, nos vemos en el próximo video, que tengan un bonito día.